San Salvador Atenco, Estado de México. Guión miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, de San Salvador Atenco, se reunieron este lunes en la plaza principal, para festejar el anuncio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco. Asimismo, pidieron la restitución de las tierras que les fueron arrebatadas, y establecer una protección ambiental en los terrenos del ex lago de Texcoco. Entre consignas, tierras sí, aviones no, la decisión está tomada, el aeropuerto a la chingada, lago sí, aviones no y Zapata vive, la lucha sigue, exigieron la restitución de tierras que el NAIM dejó dentro del polígono, dijeron que si bien está cancelado el aeropuerto, su demanda que mantienen desde hace 17 años los pobladores adheridos a este frente seguirá, para que las áreas afectadas sean restauradas por la terminal aérea, y procurar la restitución del tejido social de los pueblos. En punto de las 10 de la mañana, un grupo de integrantes del FPDT se congregó en la plaza principal de San Salvador Atenco, donde escucharon el anuncio del presidente electo. Recibir esta noticia no es de gratis. Son 17 años perdidos, compañeros, hubo encarcelamientos, persecución, violaciones y tortura a nuestros pueblos, dijo María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT. A pesar de las voces de los ricos, de los empresarios, de las autoridades corruptas como la Procuraduría Agraria, la Semarnat, e incluso de medios de comunicación entregados a los poderosos, se escuchó la voz del pueblo donde ganamos todos, sostuvo Ramírez. Por su parte, América del Valle Ramírez reconoció que la consulta fue un peldaño, pero falta todavía avanzar y urge de manera inmediata se cancele ese aeropuerto. Informó que el FPDT no desaparecerá, sino que ahora enfocará sus actividades para demandar la restauración de las zonas afectadas. Mercados bonos del nuevo aeropuerto de México caen tras consulta, IFR Finanzas IP adjudica a AMLO caída en mercados.